Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Pueden escucharme? Probando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí se escucha. Ay. Le subo el volumen. Perdón, es que tengo problemas con ajustes del micrófono. De hecho, bueno, antes que nada, hola, buenas noches y gracias por acompañarme. Bruno Aquino, Alejandro Villa, Dark Shadow, Hime Yuri, Tiki Kai, Franz de Red Fox, Frost. Gracias por estar aquí. Ahora sí, no te perdiste de nada, Franz de Fox. Vamos empezando. Tenía planeado algo distinto para esta noche, pero tuve un pequeño imprevisto con configuraciones y cosas. Y pues, las cosas hay que hacerlas bien o no hay que hacerlas, ¿no? Entonces, pues sí tenía preparado algo diferente, pero no me salió. Entonces, lo voy a tratar de hacer mañana. Pero, de todos modos, aquí estoy con el stream de Fatal Frame. Maiden Blackwater. Y sí, amigos, este mes es juro regalado. Sí, como lo escucharon, 2x3 streams. Exacto, Alejandro Villa. En vez de 3 streams, solo hay 2. Aquí ya saben en qué nos quedamos. Los que vieron el stream anterior de Fatal Frame, que fue creo que la semana pasada, estábamos como en la casa esta. Primero estábamos cuidando a las waifus y a las lolis de Rui, Miu, Yuri. Pero este sonso se quedó dormido y todas se le fueron de la casa. Entonces, pues, ya, no hubo como más que hacer. Se quedó jetón ahí enfrente de las cámaras de vigilancia. Entonces, pues, ya la solución es salirse y buscarles. Llegamos a la casa que alguna vez encontramos en medio de la niebla. Y pues vamos a ver qué encontramos. Que este pobre anda más perdido que nada, no sabe ni dónde anda. Y ¿ustedes qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ignorado. Ah, ya, Kazuya se va a matar. Mi madre ignorado y no sé qué. Ok, nada relevante. Bueno, mientras trataba de hacer todo el relajo que estaba intentando hacer para esta noche, la buena noticia es que me di cuenta que tengo un juego que quiero hacer stream. Oh, ups, 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 ups. Déjenme conectar la gamepad antes de que muera. Hay un juego. Looney hizo stream de un juego que es bueno. Se llama My Life as a King. Es un spin-off de la serie Final Fantasy Crystal Chronicles de Square Enix. Y hay otro spin-off de esa serie que se llama My Life as a Dark Lord. Y pues pensamos que ya ninguno de los dos tenía el juego y que ya. Todo sad y toda la cosa, ¿no? Pero hoy me di cuenta que sí lo tengo. Entonces, algún día podré hacer stream de My Life as a Dark Lord. Se me antoja una partida de Mario Odyssey, el cual no. Ahora, pues no ha salido el juego. Haciendo tareas, dice Villa.
¿Tarea de qué tienes? Cosmos Alejandro, tú puedes. Yo sé que tú puedes hacerlo. Eres el niño prodigio. Mono chino. Hola Nintendo Friki, bienvenido al stream. Sí, es muy buen juego. Van a ver que sí. Los que no lo conozcan, si conocen el modo de juego Defend the Tower, es un tipo de juego. Ay, no, pues sí, a la pared está padre, ¿eh? Ah, esa era Erui, actuando muy raro. Necesito encontrarla y seguirla. Y no tomarle fotos a la pared de preferencia. ¿Qué? ¿Estás bien, Hime Yuri? ¿Qué onda, Trickster? ¿Qué te sucede? ¿Está todo bien? Estoy preocupado. ¿Qué fue ese comentario? Ok, no anda sad. Perfecto. Ya con eso me conformo. Nadie sad, todos felices, todos sonrían. Ay, no voy a leer ahorita todas las notas. Quiero encontrar a Rui. Varias de estas notas son de Kazuya y tienen que ver con otro Fatal Frame que no he jugado, entonces ni les entiendo ni nada. Pues digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de leer notas que realmente no estoy entendiendo? Gracias, Hellroy. De nada, Alejandro. 1960. Apuesto que en el futuro Luni alcanzará los 2000 subs. Spoiler alert. Oh, ese es caso. Pero, como ya dije, no lo conozco. O sea, yo no lo conozco de las otras entregas de Fatal Frame. Este es el primer Fatal Frame que juego en forma. El spin-off de 3DS no cuenta, pero también lo jugué. Spirit Camera. Ay, 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 ay. Hola, Alan. 2017, autos volando. Pues ya hay. Hay prototipos. Franz the Red Fox. Sí existen. Alan, no es la hora sad suficiente. No hay hora sad. Este Franz, ay, me iba a bañar, no había visto el stream. Lunir, pues vete a bañar. Alexis Montes, hola. ¿Y mis streams? No, 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 Alan, te confundiste. O sea, en vez de 3 streams, hay 2. Por cada tercer stream, quitamos 1. Por eso es Hulroy regalado. Tengo hambrita y acabo de comer. Oh. Pues ya casi acaba julio. No es cierto. No, no vamos ni a la mitad. No me estreses. The groom makes his choice from... Aquí estamos hablando de las bodas en la cajita. Las flores inmortales, o sea, las mujeres están esperando a que alguien las acompañe en la caja esa. Todo lo que pueden hacer es esperar por un compañero. No pueden elegir. Ese es el deseo final de la flor inmortal. No, el de Kazuya no se relaciona. Mío es la que es su mamá. Entonces, ¿quién es Kazuya? No sé quién es Kazuya, entonces Lunis. ¡Amiga! ¡Qué ofertón! Dice Trickster. Hime Yuri. ¿Ven? Super ofertón. Mano peluda. Sé que ya hay otros voladores, pero necesitas una licencia de piloto para manejarlo y no es fácil de controlar. Ah, ok. Ah, he sido engañado. No. La promoción es real. Pero les dije que voy a hacer todo lo posible por reponer la mayor cantidad de horas que se pueda. ¡Uy! ¡Oli! Iré a ducharme, dice Franz de Red Fox. Ok. Te decía el unir, pero tú también. Pues ya todos, ¿no?
Por dos. Oh, o sea, Alan también. Kazuya es el mejor amigo de Oren, se lo llevaron a tener arreglado, pero él no sabía dónde. O sí, Helloy. Ay, yo no sé. Esas no son ofertas, maten a Hulroy. Pero sí son ofertas. Les doy menos horas por más. O algo así. ¡Otra mano peluda! Red Fox ya me ganó el baño. Un momento, ¿existen los autos voladores? Dice Villa. Hulroy tiene ofertas tipo Amazon haciendo descuentos de 9 pesos a productos de 9.000. Algo así. Esto es lo del matrimonio fantasma. De cómo meten al prometido a la misma cajita que la. Ay, ¿cómo se le dice? Ah, se me olvidó el nombre. La bride. Se me olvidó cómo se dice en español, perdón. Ah, la novia, sí, la novia, eso. Extrañaba ese delay de 15-20 segundos. Ah, ya van a quejarse. Oye, hermoso Hellroy, ahora, ¿para cuándo la rifa del cubo de Mario Maker? No voy a rifar mi cubo de Mario Maker, oye. Oye, no, oye. Hola, Drop. Vamos a comer Dorilocos. No, no mueran. Es lo peor que pueden comer en la vida. Ay, estas cajitas no me dejan pasar. O sea, si en un juego de terror yo las patearía. ¡Oh, no! Waifus fantasmas al ataque. Wow, están por todos lados. Están bien pro. Ay, no, no, no. Drop dice, he llegado. Esta vez Mario Kart 8 Deluxe con Alexa, Mostaza y Alexis. Pues bienvenido al stream, Drop, gracias por pasar. ¿Y si ese juego estuviera en realidad virtual? Pues creo que estaría padre, espero. Oigan, no puedo. Como que se atoró la. Oigan. Como que se. No sé, había un pequeño bug ahí. Pero, ¿quién te dijo, Alan, que voy a regalar un cubo de Mario Maker? A ver, cuéntame. Me siento súper fatal. Esta ha sido una semana terrible. Primero dejé de ser japo. Me toca mi clase y ahora me siento mal de mi pancita y me pica todo el cuerpo. Tengo miedo. Ah, no tengas miedo, Frost. Espero que todo se mejore. A lo mejor son los nervios que tenías de tu clase, ¿no? Como que ahora tienes que dejar salir todo el miedo y ya no voy a dar más detalles. ¿Por qué Peluso es ahora 60% perro? Ay. Ah, sí. Ah, esconde la semana. Mañana sale nueva reseña, dice Lunir. Creo que. Ah, déjenme leer rápido todos los comentarios. Entrégalo. No, Alan, no lo voy a entregar. ¿A quién? ¿A Peluso? Sí, se los regalo. Y si comes Dorilocos, te estás dando cáncer a ti mismo, te estás dando todas las enfermedades del mundo. A ver, muchachos, estas novias buscan al hombre de su vida para morir juntos en una caja todos retorcidos. Ahora, no, nadie se ofrezca. Dijimos que nada de estar demos, quizás. Ni suicidas. A ver. Les contaba que Peluso.
cada día es más perro. Porque... en la jaula donde tengo un pequeño tapetito para que haga pipí Sora, mi perro, pues Peluso decidió que no, la caja de arena ya no. Ahora va a usar el tapete del perro y la jaula del perro, porque pues, YOLO. Y digo, bueno, tú estás totalmente fuera de control. Eso y... ¡ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Desgraciada. Casi me agarra, casi me agarra. ¡Auxilio! ¡No! Otra. Son unas abusivas. Mira. Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Es que tengo aquí a las dos encima. De nuevo. Lo estoy haciendo bastante mal. Hola, mostaza, creo. Ah, sí, mostacita. Mostacita te saluda y te ama. Ok, no. Ok, gracias, mostacita. Regálame a Peluso. Ay, sí, Alexis, cuando quieras, ven, te lo regalo. Mis amigos, ¿qué? Hola, aderezo. ¿Eso qué? Es pachencito y gordito para apretujarlo, te encantaría. Yo creo que... miren, es muy tierno y es muy cariñoso y es muy así, pero ya se está pasando de todos los límites y ya me está cansando. Bueno, me está cansando en el sentido de que... pues yo trato de cuidar mis muebles más que nada, ¿no? Porque no puedo comprar muebles cada semana. Ni que fueran juegos de Switch. Si fueran juegos de Switch no me dolería y no me lo pensaría dos veces. Pero un sillón, un colchón... como que no me dan ganas de estar con el cómodo. Entonces eso es lo que me tiene un poco mal, porque no me estoy en paz, nada más lo ando vigilando, nada más ando viendo a ver qué hace. ¡Ugh! Es horrible. Es desgastante. Y pues no sé qué le pasa. Estaba tratando de descubrir qué tiene con Okami Ace, pero pues no. Dice, miren, es un fantasma con dos caras. ¿Qué? Ah, Soli. Qué super misterioso lugar. ¿Cuál cubo? Pues el de Mario Maker. Una ancianilla. ¿Recuerdas a tu Wii U Drop? Yoku irashaimashita.
Qué bueno que viniste, mi querido maestro Aso. Eres más que bienvenido. Ahora, ¿deberíamos ir a ver a tu novia? Y él se queda con cara de qué. Te está esperando. Vamos por este camino. Ya no aguanto el hype por Splatoon 2, dice Frost. Yo lo reservé, dice Drop. Yo no lo he reservado, oigan. Oye, Harry, no sé si se puede... Ah, Lunir. Pues no sé, Alan. Podría ser que no haya problema. Por este camino. Creo que por aquí es más sencillo. Un cubo de agua negra. No, pues no, Lunir. Eso es cubeta. Cubo es en España. Yo soy Lunir Rata Villa Vainilla. Niño prodigio, Kirby asesino y Chota Nikonikoni. Ok, Villa. Wow. Qué bonita novia tiene. Llame a mi peluso. ¡Rui! Miren qué bien se ve Rui. ¿Ya ven? ¿Y ustedes qué les dicen? ¡Se chamuco! ¿Ahora? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Lunar dijo que sí, Alan. Yo soy Drop, Llaves, Lunir Espectral, Phantom y Aquarius. Es una trampa. Gracias por pedir permiso y considerarnos primero, Alan. Se agradece. De... Es buen detalle. Ay, ahora dice que me ha estado esperando toda la vida, casi casi. Ah, mira, esos son esos matrimonios arreglados que convienen. Mi gato se acaba de comer un insecto. Órale, Alan. Qué padre. Es el trapito y yo diciendo que quemón. Hola. ¿Qué? Hola, Emi Sánchez. Bienvenido al stream. Qué miedo, supongo. Le tenías a este juego cuando tenías 7 años. ¿Qué Feral Frame jugaste? Este es el 5 para Wii U. Maiden of Blackwater. Es la chamana de joven, dice Villa. Ay, ¿qué fue todo eso? Pues fue como una visión. Ya había llegado hasta esa caja donde estaba encerrada Rui. Y luego Ren tuvo como una visión, que fue todo lo que acabamos de ver. Una casa totalmente alterna, donde le dan la bienvenida para juntarse con su novia. Bueno, su prometida y casarse, y de repente vimos que la prometida es Drui, y luego vimos al chamuco, y luego despertó Ren de repente, entonces fue como raro. Le tenía miedo al 1 y el 2 de PlayStation 2. Esos yo no los he jugado, Emi Sánchez. De hecho, el otro día estábamos comentando que nos gustaría que sacaran una colección de todos los Fatal Frame para poder jugar todos los que se nos fueron. Es el chamán. Volví. Hola, Drop. No, no te tardaste. Team Daisy Sora Wario. Sí, todos menos Peluso. No veas esa pintura. La mujer en esa pintura es... Y desaparece.
Vi Super Lovers y está padre, dice Alexis Montes. No sé qué es Super Lovers. Silent Hill 3 a oscuras y con auriculares, solo para machos. De Silent Hill jugué Shattered Memories. Y me gustó mucho. Oye, está muy chido. Muy psicológico. Demasiado psicológico. Que me dio miedo. Sobre todo que al final del juego te da un como... No un diagnóstico, pero una evaluación psicométrica dependiendo de todas tus respuestas en el juego. Y estaba como creepy porque como que sí era un poco acertado. Ahorita no recuerdo con exactitud, tiene muchísimos años que jugué eso. Y no recuerdo con exactitud las palabras que usó el juego para describir mi personalidad y me dio miedo porque dije, ay, es que como que sí, oigan. Y oye, Emi, ¿jugaste Fatal Frame 5? Digo, Maiden of Blackwater. Hola Hellroy, te extrañé ayer. Hola Yunen. Yo sé que no hubo stream. No andaba en casa. Traté de regresar temprano a mi casa, pero no pude. Entonces, pues, no pude hacer el stream. Llegué como a las 11 o pasadas las 11 y dije, nah, no voy a hacer stream ahorita. Aunque ya sé que varios de ustedes están despiertos, dije, nah. Den, ¿por qué no dijiste nada? No me respondiste. Si me hubiera respondido, yo no. ¿Qué rollo? Hoy fue un día horrible, me spoileé el 2... ¡No! Les dije claramente, Drop, que tuvieran cuidado con los spoilers. Ya están circulando los spoilers de Splatoon 2. Cuidado. Y no, dejen de buscar ahorita información de Splatoon 2. Ya, basta. Espérense a que salga el juego. Ya nada más hay que aguantar una semana. Sí se puede. Sí piensa eso, peluso Nintendo Freaky, realmente. Yo tengo puestos... ¡Aaah! Audífonos, porque estoy haciendo tareas. Ok. Ok, Villa Vainilla. Si andas hormonal, Alexis Montes. Ya te cachamos. Si ahora te quieres asustar, juega al 3. Yo tuve ataques de pánico la primera vez que lo jugué. No. Si me va a hacer sentir tan mal, prefiero no jugarlo. ¿Sabes? Yo tengo encerrado mi habitación con una luz roja. ¿Por qué luz roja? Con razón eres tan... Ya sabes, tan asidro. Deja de buscar teorías de Beryl. Ya estamos a punto de jugar el modo historia. No voy a hacer stream del modo historia. O al menos no en los siguientes meses. Y aguanta, aguanta, Drop. ¿Qué demonios, Alexis? ¿Está para PC? No, Emi, este juego solamente está para Nintendo Wii U. El primer capítulo es gratis. Y ya, si te gusta el primer capítulo, puedes comprar el juego completo. ¿Eres alérgico a las manzanas, Nintendo Freaky? ¿Eres alérgico a toda la fruta? ¿Ese Fatal Frame? Pregunta Emi. Sí, este Fatal Frame solo es para Wii U. Yo tal vez sí me spoileré porque igual tendré el juego hasta... ¡Ah! Pues no, Alejandro, aguanta. Bueno, es demasiado tiempo para que sobrevivas redes sociales. Yo me spoileé el primer boss de Splatoon 2, dice Nintendo Freaky. Muy bien todos, ¿eh? Muy bien. ¿Alexis Montes es mayor de edad? ¿No? Suena raro preguntar eso. No, Drop.
No es cancha oficial. Si nos habías dicho el martes que no podías hacer stream ayer. Sí, Yunen, exacto, y pues no llegué. Pero gracias por pasar el día de hoy. Bueno, la noche de hoy. Me jugué todos los Silent Hill, pero aún teniendo el 16... Aún teniendo 16, el 3 me pesa. No puedo jugarlo si no estoy con mi gato o novia al lado. Ok. Sí, no, creo que entonces prefiero quizás no jugarlo. Feral Frame ya es exclusivo de Nintendo. La compañía compró parte de los derechos de la franquicia, dice Lunis. Soy pobre, no tengo Wii U. Ah, ok. Entonces puedes ver el stream. Ah, ok, necesito ir a esos cuadros a encontrar algo. Alexis dice drop, tengo 13 años. ¡Quítate! ¡Ay, estorbas! ¡Ay, esto! Por favor, juega el 3, no te vas a arrepentir. Pero ahorita no tengo ni cómo jugarlo. Si algún día tengo la oportunidad, lo jugaré. No hay jump scares en el 3. Es que el terror psicológico es horrible, Emi. El terror psicológico es el peor terror que puede haber en el mundo. Tú muy bien, Alexis. No has spoileado nada. Chala, ¿y ahora cuál de todos los portarretratos es el de la foto? La encontré. Japón es muchísimo más de terror psicológico, dice Luni. Los screamers son americanos. Exacto. Ok, ya tengo la llave para salir de la casa. Ay, muchísimas gracias, Andrés. ¡Ah! ¡Mi amigo Kazuya! Ok. Está confirmado. Kazuya está bien mal. Se mueve muy acá. Thank you.
Estuvo muy fácil que las waifus que estaban en, en la otra sala, que eran dos en un cuarto súper apretado. Kazuya tiró algo cuando desapareció. En el momento en que vi esa fotografía, sabía que ya estaba acabado. En el momento en que fijé mis ojos en esa cara solitaria, me uní a ella. Sabía que si cambiaba de idea, estaba muerto. Elegí ser su prometido. Bueno, el novio. Me tengo que ir ahora. Ella ha estado esperando por mucho tiempo. Ella está esperando aquí adelante, pero no por mí. Está esperando por otro. Andrés, con eso me facilitas la vida toneladas. Y ya no te voy a decir Otaku 5 nunca, ni Adrián. Ahora sé que eres Andrés. Gracias. Si quieren jugar un Kirby, el que más les recomendaría sería el Kirby Return for Dreamland para Wii. Muy divertido en multijugador y single player. Ok, gracias Alejandro Brilla. Lunir, ¿tenemos ese juego? Creo que no. Creo que nunca lo compramos. Y bonita banda sonora. Gracias, Villa Vainilla. Decímelo a mí. Lo jugué a los 8 y no pude dormir por 2 días. Wow, Emi. Oye, Emi, ¿y desde dónde nos ves? Heroi. Mi nueva linterna. La foto está en Discord. Ah, gracias. Gracias, Drop. Ahorita la veo. Amo ese fantasma, dice Lunir. ¿Por qué? ¿Por cómo se mueve todo así, marciano? Típico que haces exploración urbana y te encuentras una cámara de exorcismos. ¿Qué? Quiero spoilearme Splatoon 2, Hadmi. No lo hagas, Nintendo Freaky. Hay que descubrir todo Splatoon juntos, con tus amigos los Lunatics, ándale. Oye, Andrés, ya vi que también te cambiaste tu nombre en el lobby, gracias. Digo, en el lobby, en el Discord. Wow, está súper loca esa lámpara, Drop. ¿Estás bien? Hola, Manu, bienvenido al stream. Nintendo, hay millones de spoilers de Splatoon 2, sobre todo porque ya hay gente que tiene el juego. Y la otra vez estábamos viendo que ya hay gente con nivel 4, nivel 5 en la plaza. O sea, nos van a hacer puré en el Splatfest. Ahorita pongo su muerte, Luni. Gracias por recordarme. Me voy a spoilear. No, Nintendo Freaky. Caso ya. Ah, es ok. Vamos a ver cómo murió mi amigo Kazuya. Lo tengo que hacer con voz de anime. Ay, no tengo su muerte. ¿Cómo que no tengo la muerte de Kazuya? ¿Cuándo sale Wumis 2? Se me olvidó, y eso que lo reservé. En una semana, el 21 de julio. El julio de 21, no, bueno. Funeral, Twisted Garden, Haruka Momose, Shino, Tomoki, Hiyori, Kirika, Fuyuhi, Keiji, Kasuya, Shireki. No tengo a Kazuya. Así que no puedo enseñarle su muerte. Nunca la he visto entonces. Hello, tirar fantasma. No, no quiero ir para arriba. Quiero ir para la puerta. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué milagro que pasas a mi stream? Ya nos tienes muy abandonados y olvidados.
Ah, nos ves desde Argentina. Pues saludos hasta Argentina, Emi. Gracias por pasar a Lunirs. Tirar. Ah, sí, yo tampoco entendí lo que dijo Manu. Mario Verde Mansión Realista. Sí, algo así. Yo sí quiero otro Luigi's Mansion, oigan. Tendré fuerzas para evitar spoilers. Sí, Nintendo Freaky, hazlo por los Lunatics. Lunir acaba de compartir el link de Discord para que vean la fotografía que nos compartió Drop de la lámpara que está hablando. Drop, esa lámpara te va a dejar súper loco. No, Manu. ¿Drop es pastilla? ¿Eh? ¿De qué hablan? Drop es el nombre de un monstruo de tipo agua magia. Ah. ¿De qué juego, Drop? No. Ah. Pensé que se le iba a ofrecer o algo. Se vio muy raro eso. Hasta él tiene cara de... ¡Ay! La vi cerca. ¿Vieron la cara que puso Oren de... ¡Ay! ¡Ay, nanita! Drop significa soltar, dice Manu. Drop también significa gota. El julio de 21, Hellboy 2017. Ay, bueno, al fin encontramos a Rui, la salvamos y todos fueron felices para siempre, se murieron, fin. Encontramos a Kazuya, que estaba muerto, y pues nos dimos cuenta que se ofreció para la boda fantasma, todo salió... ¡Rango S! ¡Yay! Nos enteramos que se ofreció para una boda fantasma, obviamente pasó lo que tenía que pasar... Pero esta tipa no es la que... No estaba esperando realmente a Kazuya y dijo, no, sácate. Y lo mató. Me gustaría poder encontrar su muerte, pero no la tengo. Ya terminé mi tarea. Felicidades, Villa Vainilla. Ya... ¿Por qué dices Villa Vainilla? Ahora ya se me pegó. Hellroy, ¿podremos ir por Woomis 2 un día antes? No. ¿Eh? Pues no creo. O sea, lanzamiento de medianoche. No sé si... ¿Dónde lo apartaste, Alexis? Pues pregunta en tu tienda. Yo no lo he apartado. Yo confío en que voy a llegar a Best Buy y voy a decir, hola, ¿me das Splatoon 2, por favor? Y me van a decir, púdrete. Pero es que, ay. Bueno, amo Best Buy, punto. Mi linterna representa mi cordura mental por aguantar lo que pasó con Cali. Ok. Si veo un fantasma cuando saco una foto, yo quemo la casa y me pago un pasaje a Italia. Sí, Emi, yo también haría lo mismo. Quizás no a Italia, pero sí muy lejos de mi país. No, yo creo que... Hola, Diversific Gamers, bienvenido al stream. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué has hecho? Ya tenía rato que no te veía por aquí. Entiéndase, como 2 días. Pero gracias por pasar, ¿cómo te ha ido? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va la vida? ¿What? ¿Aún sigue vivo el trapito? Dice Manu. Pues sí, la fuimos a salvar apenas. Bueno, Diversi Gamers, les recomendamos que chequen el canal de Diversi Gamers. Me parece que ahorita está con Silent Hill The Room. No sé si nos quieres dar más detalles, Diversi Gamers. Y pues ya saben, de los canales aliados de Lunir, tenemos a Diversi Gamers. What does the fox say? Fox dice, en busca de Rui-chan con Ren. Pues ya no estamos en busca de Rui-chan.
Ese mono chino todo un loquillo. ¿Cómo están, chicos? Pues bien, Diversity Gamers, ¿tú qué tal? Rango S, disfrútalo aquí, yo en Splatoon. ¡Boom, Villa! Gracias por recordarme que en Splatoon tengo B. Ya, vete. No, no es cierto. No te vayas, Villa. Esa lámpara cambia de color. Pues mándanos más fotos. En Gamers. Pregunta en el Gamers donde lo apartaste, Alexis. A lo mejor hay un lanzamiento de medianoche. Villa Vainilla, estás dorada de chocolate. ¿Eso qué? Ah, ya casi se acaba el juego. A ver, ahora vamos a buscar a Miku Hinasaki. Rango B-. No llores, Drop. Ahora sabes que dije comí la de vainilla y Luni me puso Villa Vainilla. Ah, ok. Bueno, eres deportista y te compra una caja de barras de proteínas con sabor a chocolate, pero no puedes comerlo porque no ha sido aprobado por tu médico. ¿Eres deportista, Manu? Eso es nuevo, no lo sabía. Digo, no me imaginaba que no lo fuera, simplemente no sé nada de tu vida. Bueno, o sé muy poco. Sé que odias el reggaetón con todo, todo tu ser. Odias el reggaetón. Bueno, eres deportista y no sufres como Manu. Yo tampoco soy deportista y sufro como gordo. Gracias por la recomendación, chicos. En eso andamos, aunque me muera de miedo para todos, ya por ustedes. Créeme que te entiendo, Diversity Gamers. Ya hice Resident Evil 7. Hubo momentos y momentos. Y también hice Resident Evil 1. No, 0. Pero ese no da miedo. Ese nada más es engorroso. Y el control es horrible. ¿Es mi imaginación o está recibiendo los comentarios como los 3 meses? No, es que me atrasé mucho en los comentarios. Dame a Peluso. Pues ven por él. Yo sí te lo regalo. Ah, son de esos gustos culposos que te dan un chorro de miedo, pero aún así los juegas. Entiendo, Diversity Gamers. Entiendo perfecto. Gracias, Alejandro, por ayudarnos a subir de rango en Splatoon 2, que aún no tenemos. Vamos a ver. Tenemos a Zero Suit. Tenemos al Kimono. Y tenemos a Princess Zelda con orejas de gatito. Es que no le puse la cola de Neko. Según yo se ve muy chafa, vean. Se le ve un rabito ahí en el vestido y se ve bastante mal. No es mejor nada. Para payasadas mejor nada. Mándamelo por paquetería. No, pues wow. ¿Sabes cuánto va a costar eso? Y para que digan, híjole, no pasa. ¿Va de retache? No. Y ya, perdió todo su dinero. Ay, no, no, no. Vainilla, cuando juegues Gummies 2 ya vamos a hacer rango. Sí, es cierto. Lo que dijo Drop. Oh, maldita sea, ahora quiero un helado, dice Franz. No le digan a mi equipo. Oh, miren esta foto de Mew con su mamá. Es muy hermosa. Mew está buscando a su mamá. Entonces, me gustaría poder cambiarle el nombre al stream. Drop, pero ni llegaste a ver. Ten tu centella, Franz. Déjame cambiar rapidísimo el nombre del stream, ¿va? Peluso pensando, vas a ver, cochino dueño, se come el papel. No, pues. Llegué a Amas. Dime helado. Estoy comiendo un helado, pero no le digan a nadie, por favor. Su mamá se fue a comprar cigarros y nunca volvió. Pues su mamá se quería ir a su se quería suicidar, Franz. Entonces, pues Mew está muy preocupada porque no quiere perder a su mamá. Las dos han perdido todo lo que tienen y Mew no quiere perder lo único que le queda en el mundo y está muy preocupada y por eso la quiere salvar de ir a la montaña, porque la montaña es mala, 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 malísima. Está padrísimo, padrísimo el eco. Ya. Ya, cambié el título del stream. ¿Sí ven el título del stream ahora? Quiero ver más Super Lovers, dice Alexis. No conozco de ese anime. Helado, toma aire. Oh, Laura Sad.
Miusad. Harold está comiendo helado. ¡Cállate, Villa! ¡No le digas a nadie! De hecho, le acabo de dar una mordida. ¿Adivinan de qué es mi helado? Ya se derritió todo y está bien caliente. Listo, ya me la acabé. Bueno, ya les conté más o menos la historia de Mew y su mamá. Está... ¡No, Alexis! No soy team helado, soy team pastel. Lo digo con helado en la boca. Yo me trago el helado. Yo respeto al pastel. ¡No, Drop! ¡Dejen de decir que me uní al team helado! ¡No! ¡Hackroy no cambió! Bla, 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 bla. Pff, explota. A ver... Alexis dice vainilla de chocolate. Franz de Red Fox dice vainilla. No, no, no. Villa dice vainilla. No. Manu, fresa. No. Tocino. Oye, Franz, conociendo Texas, no lo dudaría ni un segundo, ¿eh? Sería algo bastante Texas. O sabor carne o sabor barbecue o algo así horrible. Pero no, no es el caso. Napolitano, no. Carlos, ¿sabías que el team helado ya está organizado? Ay, son unos groseros. Oigan, ¿y Frost? ¿Está todo bien? Ok, debo ir al cuarto de Yuri para llevarme la cámara oscura. ¡Corre, Zelda! Carlos, ya está helado, yo lo sé. No, Alexis, me tomó muchísimo tiempo comerme ese helado. Y lo digo en serio, o sea, ese es el problema, me tardo muchísimo comiendo helado. Muchísimo. Y lo odio. Ay, bla, 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 bla. Ahorita no vamos a leer, queremos ver a la Loli. Pues me voy a Texas, dice Franz. Lo que sí es que... Y no es helado. Toda la carne que hay aquí es deliciosa. Ay, se me antojó un filete de res. O ese es mi tomo. ¿Es un helado de piña? No. ¿Cómo es helado de Dorilocos? No, qué asco. ¿Un helado de pasas al ron? Limón, no. Pasas al ron, no. ¿Y el pastel de helado? Es team pastel. Vamos a ver a nuestra amiguita Yuri. Hola, Yuri. Oh, está teniendo una pesadilla. Helado sabor zorro. No, pues ya no. Ahora sí ya no. Con esto encontraré a mi madre, sin duda alguna. Miyazaki, bla bla. Ok, es el perfil de la mamá de Mew, que se fue al bosque y obviamente pues desapareció ahí. Aquí está la waifu. La waifu Yuri. Foto a la waifu Yuri con traje de cero citamos. ¿Helado sabor Villa? Digo vainilla. No, ya dije que no. Oreo, no. Pero si es pasta de... yo les iba a dar un regalo. Si alguien adivinaba el sabor del helado, yo les iba a dar un regalo. Pero nadie adivinó, oigan. Era helado de plátano con trozos de chocolate y nuez. La verdad estaba muy cañón adivinar. Lo hice un poco a propósito. Ya me calmo, ya. Eso fue muy estúpido, lo sé. No lo vuelvo a hacer. Quizás. Resulta que cuando Mew rescató a Yuri... Mew le dijo a Yuri que no la quería perder, o sea... En el sentido de que descubrió que tenían más cosas en común de lo que... Esa cosa me espantó por el simple hecho de que no esperaba verla.
O sea, fue... No sé qué impresión. O sea, esto, por ejemplo, como decía Emi, esto es motivo perfecto para irse de la casa, la ciudad, el estado, el país y no regresar nunca jamás. Pero si es pastel de helado, cuenta como pastel Hackroy. Es pastel. Yo soy Team Pastel. Arriba Team Pastel. Team Pastel va a ganar. Yo lo sé. Estoy muy seguro. ¿Qué le pasó a su cabello? Es un bug. Se bugueó el juego. Vienen a su cabello. Qué raro. Hay un fantasma. Cuando dijiste Yuri, me recordó cuando me dicen Di Yuri. Órale. Helado sabor hacks. No. Pero este es el helado que a mí me gusta. Corre, Zelda. Quiero un pastel. ¿Quién me da pastel? Miren, para más fácil. El nombre del helado es Chunky Monkey. Chunky Monkey. Y la primera vez que lo compré fue porque el nombre se me hizo lo más tierno del mundo. Y pues me lo compré por eso, porque me dio ternura y dije, ay, qué bonito nombre. Y luego lo probé y dije, ay, está muy rico. Ah, pff, facilito, dice Franz. Selva negra, no. Qué malote. Esa era mi segunda opción. Ok, qué asquito, ok, no. Lo dicen que Hellroy no es hacker, que hasta hackea las apuestas. No les estoy mintiendo. Les voy a sacar una foto. Se las voy a mandar en Discord. No es trampa. No estoy hackeando nada en absoluto. Y... Ahí les va la foto del Chunky Monkey. Ah, esperen. Voltea, Zelda, voltea. Voltea. Perfecto. Ahí está. Ya compartí la foto en Discord. Logré alcanzar el Strom. ¡Ana! ¡Te extrañaba! ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¡Ya llegó Ana! Hackeó su propio helado. No es cierto. Helado sabor marina, digo, pulpos. Ay, sí creo que eso exista, ¿sabes? O sea, me suena que sí debe haber una ciudad, pueblo, cosa en el mundo que sí tenga helado de pulpo. Japón, por ejemplo. Helado sabor Splatoon. ¡Ugh! Me imagino un helado sabor Splatoon, o sea, sabor calamar. Y pues los que han visitado tiendas de mercancía japonesa, de consumibles japoneses. Ahí está bien su cabello. Sabrán que comen calamar de todo y para todo. Entonces, pues seguramente si tienen un helado sabor calamar, no me sorprendería. Punto. Helado sabor Yoshi. Órale. Órale. Helado sabor chile, digo pobreza. Ay, drop, ¿eso qué? Helado sabor terremoto. Oye, Franz. Franz, ¿de dónde eres? Chunky Monkey. Ajá, algo así. Casi Alexis, pero Monkey es con Monkey. Helado sabor ramana, digo box. Oye, eso también creo que exista. Sabor incendios, digo chile. Spoiler, FBI Hackroy, venimos por usted. ¡Ah! Me descubrieron. Fin del stream. Bye. Helado sabor helado, el cual ya en sí sabe helado, pero en el fondo es un pastel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me dejó agarrarlo? Ah. Necesito gastar fotos. Helado sabor, digo reggaetón. Guácala. No, Nintendo Friki. Ese chip no.
Ana es muy linda, no se merece un viejurrón feo como yo. Fui a celebrar el cumple de Monsi y tardé una hora para llegar hasta mi casa. Qué pesadilla, Ana. ¿Es culpa del tráfico o del metro? O de ambos. Yo quiero helado. Helado. Me fui a comer unas buenas milanesas caseras. Ah, qué rico, Emi. Qué rico. Hellroy más helado. Heladroy. Órale. Sí, sería pedofilia o algo así. No le hagan eso a Ana, por favor. Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Empezamos mal. No, empezamos bien. El team helado ya está organizado. Ay, sí, pues saben que el equipo pastel también. Supongo que ya valió chetos. Oye, Manu Madness, ¿qué estás diciendo? El tráfico, yo no me voy en metro, qué horror. La la, señora francesa. Ay, la verdad yo soy muy fan del metro. Excepto si llueve y se inunda, entonces me quedo en el metro oliendo a axila como 2 horas. Y eso no está padre. Yo en centímetro. Ay, francés, ¿o qué? Yo voy nadando en el cielo. Oigan, ya dejen las drogas. ¿De qué están hablando, chavos? ¿De qué rayos hablan? Ahora que se transportan volando, que usan los pies. ¿Quién usa los pies? Nadie usa los pies. Eso es lo más ilógico. ¿Milanesa de qué? ¿De res? Alexis dice que odia el metro con toda su alma, pero el metro es tan eficiente. Créanlo o no, en veces varias, el metro es demasiado eficiente. Excepto, ya dije, si está lloviendo, todo el mundo está sudado, mojado, huele a perro mojado, huele a axila, con sudor y mojada, y huele a la señora que trae los romeritos y el cilantro y el jitomate y todo del... la Merced, y huele a que ya se subió el vagabundo y apesta a rayos y demonios. En esos casos es horrible dejar el metro. Y aparte, el ventilador está descompuesto. Aquí Vent, hola Vent Arboleda, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Ay, 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 ahí está mi madre. Bueno, no mi madre, la madre de... Ustedes saben, pues. Bueno, como cuando el metro queda al otro lado de la ciudad, dice Manu. Ok, entonces Manu no batalla con el metro. Señor, me anda viendo desde atrás. Señor. Usted no puede andar viendo lolis de esa forma. Amo los ruidos que hacen estos. Ay. Si un team gana, gana un dibujo para fondo de pantalla. Lo prometo por el pastel de chocolate. ¿Te gusta el pastel de chocolate, Nintendo Freaky, o nos estás troleando? Yo soy el fantasma de una gota. Uy, oh, qué poético drop. Pero tu nick hace todo el sentido del mundo. De pollo y carne. Ay, mi, qué rico. Se me antojó muchísimo. Aquí cerca de mi casa, a una calle, hay un restaurante de cortes argentinos. Y del otro lado hay un restaurante... No es restaurante, es como cafetería argentina y tienen platillos deliciosos. Así que te envidio mil. Y luego las empanadas y luego la cosita esa con verde con aceite.
A ver, yo soy de Chile. Franz de Red Fox es de Chile. O algo le va a dar a drop en este momento. Nos dio esto por jugar un juego lleno de niños sin padres que se transforman en calamar y se matan por diversión. Wow. A mí me intentaron toquetear en el metro. Nintendo Friki. O que van comiendo sus gorditas de chicharrón en pleno encierro. Uy. O los dorilocos que van comiendo el doriloco con toda la peste. Uy. A mí siempre me intentan toquetear en el metro, dice Villa. Wow. Como cuando toquetean a mí. Yo no voy en metro porque no hay en donde vivo. Ok, drop. El Transantiago. Chimichurri. ¿Es chimichurri la cosita verde? Esto es como el trabajo de Spider-Man, pero con fantasmas. Sí, algo así, Emi. Acá hay ferrocarriles que ya ni funcionan. Helado sabor en voz. Ay, gracias, drop. Ya se me antojó un vacío corte de carne. Yo no sé qué comí. No fue en ese restaurante, fue en otro lugar. Que se llama Longhorn Steakhouse. Y comí una plancha flat iron steak. Delicioso. Estudio de cocinero gourmet. ¡Oh, Emi! Nos va a pasar las recetas. No, no es cierto. Llega hasta Bolivia el metro, wow. O sea, atraviesa países ese metro entre Chile y Bolivia. Es peligroso. Acá hasta nos quieren poner una pared para que no pase. Oye, tú levántate, ¿qué haces? Ella muy en su plan de dibújame. Hola, volví pero en Twitch. Hola, Alan Más. Oigan, va como a toda velocidad el chat. No se pasen. Helado sabor, Hulroy regalado. Es el Chucky Monkey que les dije. Si es que lo vieron en Discord. No, 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 las flamas están más alcanzadas. Miren, no odio a estos sacerdotes ni nada, pero odio que esté tan pequeño el espacio aquí para pelear, o sea, no tengo aquí... ¡Uy! No tengo aquí como mucha forma de moverme ni nada. Ah. O sea, solo es un pequeño pasillo y se me atraviesan estos monos. Ah, pues yo no sabía eso de la historia de Chile, perdón. ¿Ya? ¡Uy! ¡No fastidio! Las antorchas que dejaron por todos lados y me llegan flamas de todas las antorchas, no bueno. Buenos Aires solía ser de Chile. Oh, wow. Helado sabor triguereo. Digo, ¿qué? Lo mejor del asado es el vacío de ternera. Ok. Ah, jaja. Recordé la pastelería de mi casa que la rebanada la dan a 15. ¿Eso está bien o mal? Mi temperatura.
Tacna era de Chile. Ya no sé de qué hablan. Esos monjes locos, ya sé, Drake. Acosan a la pobre Zelda. New Zelda Neko Kawaii. Sí. Es un corte de carne. Sí, a mí supongo que es al que se refiere Drake. Cuando dijo que se le antojó un vacío. Ah, eso suena muy bien, entonces es lo que quería saber, si tenía grasa o hueso, y si no, es un corte ganador. Helado sabor tu amiga la Japo, guacala. Sí, la mamá aquí quedó bastante dañada. No, no jugué los juegos, pero sé que está bastante dañada. Helado sabor Japón en cubierta de iguana, ok, no. ¿Cuántas fotos a la mamá? Somos fans. Fui abandonada. 4 años atrás, Miu vino a mi vida, pero ahora tengo que dejarla. No tengo nada y puedo sentir que el final está cerca. Todos mueren solos, pero yo no quiero estar sola. Me enteré de algo llamado matrimonio fantasma. No, no te entregues al matrimonio fantasma, madre. Creo que lo que estoy pensando es ilegal por la skin de Zelda. ¿Qué? ¿Qué nombre tan tierno, Lunir de Pandita J, de la perrita de Pandita J en Nintendogs? Oh no, otra anciana. El lado saber por qué digo Iwata. Ah, pensé que quisiste decir exacto, Drake. Así que no te preocupes, todo bien, no hay que intensear. El lado sabor, dinero, digo Nintendo. Muy bien, Ana. Helado sabor adicción, digo amiibos. Enemigos, no amiibos. Helado sabor tortura, digo colegio. Helado sabor al lunes, dice Nintendo Friki. Helado sabor lujos, digo Switch. Alfate. Cuando yo cocino sale todo una maravilla. Pero cuando mi novia cocina se le quema todo. Qué padre. Cuando yo cocino y le echo ganas sale bien. Cuando cocino al aventón sale. Qué feo, oigan.
¿No conoces a Salfate? Yo no conozco a Salfate, Franz. No sé qué es eso. Ahí está. Mafuyu. Ahí estaba la mamá de Mew, ¿vieron? Lado sabor monos chinos, digo monas chinas. Tú no tendrás novia, Villa, porque eres prodigio y no ves a nadie de tu edad, ¿eso crees? Helado sabor waifu, digo Zelda. Es un pelado que tiene teorías de todo, como el Chavo del 8 tiene referencias satánicas. ¿Qué? Helado sabor Villa Vainilla. No quiero eso. No quiero eso. Quiero eso. ¿En qué luna, en qué página lo veía Pandita? Ni idea. Ay, no. El pípila chino. Muy bien, Drake. Lado sabor cadena, digo trabajo. La típica jaula de oro. Pero ahora quieren manchar. Acércate, acércate. No, no cerca, no cerca. Me quitó horrible. Y yo ahí de sonso caí en su trampa. Sabor Doki Doki Panic. Sabor Amazon, digo Trivago. Lego, digo Roblox, digo Minecraft. Helado sabor perro, digo peludo. Exacto. O en lo que digo cuando me preguntan por qué no tengo novia. No, es que no tengo novia porque soy feo, solo que no me interesan esas cosas. O... Hexágonos diabólicos. Hola, Brian. ¿Te parece el mega hack de Hellroy? ¿Hackeo sufro violado? No, está en Discord, Manu. Está en la sala de YouTube de Discord. Ay, qué estrés con ese comentario, Lunin. Qué mega estrés. Helado sabor comida china, digo sabor perro. Boom. Helado sabor. ¡Uy, Ana! Es spoiler. De Fate.
Que a estas alturas ya todo el mundo lo sabe, creo, porque el anime tiene ¿cuántos años? ¿45? No sé, pero ya es muy viejo. Helado sabor Arturia. En lo personal no me importa eso de tener novia, me parece bastante innecesario, dice Manu. Bueno, se vale, o sea, no tienes por qué. Creo que Sora está teniendo una pesadilla o algo así porque... O tiene hipo. Hashtag ya ni sé. Claro, no, me va a fintar otra vez el mal. No se te hizo, perro, no se te hizo, perro. Ahora sí que agarró. Ya sí, ¿qué? Le vas a por Call of Duty, digo rato. Muy bien, man. ¡Uy, qué miedo con este señor! ¿Por qué aparece tan así de repente? Saca de onda, ¿saben? Me saca mucho de pex que haga eso. Ah, y helado sabor, ves canal, digo Lunis. Helado sabor o país, digo mícula plana. ¿Qué? Oigan, gobiérnense. Ay, no sé qué dijo el mundo, es demasiado. Helado sabor. Ya se fue. Helado sabor. Digo Hellroy. Helado sabor gatito tororo peluso cubi que se suicida en las espinas y se toma fotos en contra del patriarcado. ¿Qué demonios? Tororo peluso cubi. Ah, los gatitos de I Am Me del stream de esta tarde. Tienen que pasar a verlo, amigos. Ah, Lunir streameó un juego nuevo que salió para Nintendo Switch el día de hoy. Helado sabor a Cali, digo, está muerta. ¿Qué? ¿En qué consola estás jugando? Pregunta Dangerous Games. En Wii U es Fatal Frame Maiden of Blackwater. Y es por eso que tengo skin de Zelda. Mew tiene una skin de Zelda. Y Yuri tiene una skin de Zero Suit Samus. Tengo miedo, dice Diversity Gamers, porque por el tipejo que salió a mitad de la nada. Ay, no tanto para eso, que chafa. ¿Nadie conoce esa canción? No sé de qué hablas, Brian Parada. ¿Qué es SAO, Ana? Helado sabor porque ya digo SAO. Ah, es Sword Art Online. Helado sabor Mew, gatita kawaii, Zelda Nekoquia. Helado sabor Sims, digo Animal Crossing. ¡Ay, Animal Crossing! ¡Extraño mucho Animal Crossing! ¡Hola, Steven Asofeifa! Oh, Doctor Aso y Steven Asofeifa. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Por qué hay tantas flechitas indicándome que recoja todo si ni hay nada? Hola, Hellroy. Ah, ya eso ya lo leí. ¿El agua sagrada será como aguarrás?
voy. No sé. Prefiero no averiguarlo. Helado sabor Metroid, digo 2018. Helado sabor Yaoi Shota, digo Super Lovers. ¿Qué demonios, Alexis? Alexis, ¿qué te está pasando? Tus papás nos van a regañar. Helado sabor épico, digo One Punch Man. Ay, esa la quiero ver, pero no sé, no sé. Dicen que no es de mi estilo. Una amiga me dijo eso. Y yo no entiendo. Helado sabor perfección, digo Doritos Nacho preparados por la mismísima Jimena. ¿Quién demonios es Jimena? Ay, ¿qué es eso? ¿Es Den? Uy. Charros. Les dije que odio las peleas en los cuartitos y me meten a un cuartito con este animalón. Y luego con una mesa de té en medio que Mew no quiere ni tocar. Luego se mueve bien rápido, ¿vieron? ¿Vieron qué rápido se mueve? Tipo película de terror, chica. Se está retorciendo por todos lados. Pobre. Oye, monito, tengo el rollo más carísimo del mundo y... Ah, tócalo, 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 tócalo. ¿Me dejan mover? Ay, no dejaron moverme para tocarlo. Yo quería toquetearlo, pero bueno. Helado sabor a poca originalidad, digo PlayStation Battle Network. Figuras de Skylanders, bla bla, helado sabor, ¿qué? Ahora... Estoy leyendo los comentarios, aguanten, vamos, hay muchos comentarios. Kazuya, tócalo, tócalo, aprovecha que está en un cuartito. No pude tocarlo, Lunir, tú viste que no me dejó ni moverme cuando se murió. Bueno, cuando desapareció el fantasma de Kazuya. Casi ya. Tengo que hacerlo con tono de anime, porque si no, no puedo vivir en paz. Helado sabor Club Phantoms, digo Eduardo Drop Friends. Helado sabor bizarro, digo Bull Boy. ¿Ya lo terminaste, Ana? Ah, sí, ya me acordé. Helado, helado, helado. Ese fantasma contorsionista, dice Drake. Exacto. O sea, está muy padre. La batalla está muy padre, pero... Nótese el delicado set de té, el cojín, la lámpara y el tamaño de esta habitación, o sea. Y luego el otro contorsionista que se mueve a velocidad de la luz, pues no. Ay, no, Alejandro Villa, eso no lo puedes decir. Helado sabor Cars, digo Mario Kart, no. Helado sabor Squid Sister, digo Cephalopop. Helado sabor malvada, digo Pearl. Den tuvo otra vez ese sueño donde la niña, la ceremonia, shalala. ¿Realmente pasó? Si fue real, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esa niña? Cuando desperté, mi pulso estaba muy rápido. Está lleno de dolor, arrepentimiento y tristeza.
La ceremonia debe ser de ese verano cuando yo era un niño y me quedé en casa de la familia Aso en Monte Kagiroi. Jugué con los niños del área por todo el lugar, incluso en el santuario Kagiroi, hasta el anochecer, o el atardecer, mejor dicho. Creo que ahí es cuando comenzó todo. Me da miedo saber qué pasó. Me da miedo conocer la verdad acerca de ese sueño. O sea, todo lo que hemos visto de Eren en el juego, todo lo que hemos visto de Eren es lo mismo. O sea, que se repite eso una y otra vez. Ahora, trae en movimiento. A ver, voy a dejar a Miu ahí tantito para leer comentarios. Lado sabor plagio, digo Mario Dorado. Ay, creo que Drop no sabe acerca de. Ups. Nah. No, pero sí lo mostró Lunir. Como sea. El lado sabor, las contorsiones de él. El lado sabor. Ah, sí, eso ya. Hellroy, si saliese un producto hecho de Pikachu reales, ¿lo comprarías? ¿Qué? ¿De qué? Ah, o sea. Brian. No sé, no sé qué decirte. Y todavía le dicen que no sabe mal, que no suena mal. Helado sabor al Lunir, digo Hellroy. ¿Qué? Shampoo sabor Pikachu. Helado sabor pan. Helado, 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 helado. Hackroy exe. Helado sabor a heladero, no se vaya aún, no pedí mi orden con Momo. Lleve su tamal con relleno de Pikachu, bacala. No sabes nada. Dijiste que yo no sé algo. Lunir lo mostró en el E3 de Nintendo. Mostró el qué. Si fue cuando leí tu comentario, Drop. A ver. Pon las piezas. Júntalas. Era para acá. Pero no creo, porque cuando fui para acá. O sea, arriba ya no hay nada que pueda explorar. Y aquí abajo tengo que ir al cuarto que está del otro lado de esos cositos que usan para cambiarse. Ay, Dios mío. No, yo veo. No. No, o sea, no hay forma. Yo veo eso en la noche en un closet y no sé qué me da. Pero bueno, o sea, hablamos de la muñeca y qué tal este samurái, o sea, ni al caso, ¿no? La durante la temporada de Día de Muertos diagonal Halloween, no se pongan intensos, sigo Halloween, gracias. Hay un evento en Six Flags donde hacen varias casas de terror y fui, no me acuerdo cuándo, pero fui. Si el año pasado o hace 2 años. Y este. Pues. Había una casa de muñecas de terror. Y estaba de miedo. La canción y todo. A ver, no puedo desde aquí sacar una foto. De lo que necesito o algo así. Lo tomaré como un no. Hola Frost, ¿ya te sientes mejor? Ah, estás intoxicado. Wow. Pues que te mejores pronto. ¿Comiste mariscos o algo así?
Me gusta ese evento porque están Joker y Harley, y aunque no son oficiales, eran igualitos. Sí, hasta la personalidad y todo era súper bien. A ver, aquí ya vi que necesito ir al cuarto del esp. Tardas, ya te va la otra oportunidad, o te agarra. Ay, me bajó un buen. Eres una criatura fabricada en un laboratorio. Ah, ya entendí. El lado sabor de Walking Dead, digo Minecraft History Mode. ¿Por qué Frost? Yo quería ir a esas casas de terror de Six Flags, pero luego me da flojera ir. Está padre, Ana. Ay, cuando puedas. Ok, Drop acaba de contar toda su vida de por qué es fantasma. Por si se lo preguntaban. Por si andaban con el apuro. ¿Ves? También Frost respalda la opinión que pone padre Six Flags en esa temporada. Ay, se murió, qué chato. ¿Qué de Universal Studios? También hay de Halloween, evento de Halloween o algo así. Creo que ya. ¡Ay, vaya! Claro, ¿te atreverías a ir al bosque de las muñecas y tomarte una foto con la Wii U? No. ¿Para qué moverle? ¿Con qué necesidad? De hecho, sí, básicamente comí mariscos, comí pescado. Pues sí. Es normal que pase con el, cuando comes mariscos, no sé por qué. Bueno, porque no llegan muy frescos a la Ciudad de México, aparentemente. Entonces, sí, no es muy buena idea. El lado sabor Monster Hunter, digo, traición de Capcom. Muy bien, Alejandro. Comí Woomies, eso te pasa por comer Woomies, oye. El lado sabor suicidio, digo, Konami. Wow, ya están con todo ahorita, eh. Oye, Drop, ¿qué opinas de Bomberman? ¿Te gusta? Bueno, el personaje de Franz es un experimento que terminó costando la vida a su propia hermana. Se pelea con su hermano y su creador y termina huyendo de casa debido a varias peleas. ¡Casa! ¡Wow! ¡Esa no es mi mamá! Esta mujerzuela me engañó. Es una mentirosa. Vividora, hija de mi madre. No me puedo mover. ¿Cuándo vamos a ir a Six? Pregunta Dangerous Games. Ahora.
Ah, ya se tiene que morir con eso. Le di con el rollo más fuerte. ¿No está muerta? Bueno, sí está muerta. Ay, me volteé a tiempo antes de que mostrara sus ojos. Como medusa. Luego conoce a un niño que también enfrentaba. Su padre deshereda a su amigo y ambos. Ok, Franz. Me perdiste un poquito. Me tengo que ir ahora. Siempre pude ver cosas que nadie más podía ver. Solo Mafuyu me entendía. Nunca pude decirle cómo me sentía. Though. Se fue antes de que pudiera decirle. Nunca pude verlo a los ojos. Se hubiera enterado si me hubiera... Se hubiera enterado de cómo me sentía si lo hubiera visto a los ojos. Fue difícil empezar con él, pero fue mejor que estar sola. Él no necesita entenderme. No necesito estar con él para siempre. Si puedo hacer más fácil el sufrimiento de mi hermano por un momento, mientras... Mantiene las puertas del inframundo selladas. ¿Qué? Al final, ¿quién va a estar a mi lado? Déjame hacer esto, por favor. Perdóname. O sea, es una nota de Miku a Miu de despedida. Pero pues... Miu no quiere perder a su mamá, obviamente. ¿Hay personas que comen Octobumis vivos? ¿Qué? Me compré Minecraft para Switch, dice Ana. ¡Wow, Ana! Pues, ¿cuándo jugamos? Que se arme el Minecraft para Switch. ¿O no, Lunis? Quiero jugar Minecraft para Switch. Ya dije que me relaja mucho y se siente bien. No me relaja y me duerme. Se siente bien relajante. Oh, miren. ¿Qué está pasando? La persona que estás buscando ha sido parte de un matrimonio fantasma. Sus orígenes. No deberías temer nada, niña. Ah, la está incitando a convertirse en un pilar, o sea, meterse en la cajita. ¡Uy! ¡Mira, cochina! Ay, 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 ay. No, ay. Ah.
y drop. Luego jugamos Bomberman, ¿va? Necesito un círculo más o que me ataque o algo. No puedo desperdiciar. Tengo ahorita el rollo más fuerte. Nada más tengo dos. Nada más puedo sacar dos fotografías. Tenemos que usarlas bien. No, pues. Ya tuve que cambiar el rollo porque iba a desperdiciar horrible el otro. Ah, y ahora sí me sale y tenía el más débil. ¿Qué pasó, Sofía? Qué peligro, oigan. Oh, dropa más agua. También Lunir, fíjate. Creo. Pero siempre usaba agua. Ah, cañón. La fantasma se quejó de dolor y yo pensé que era mi perrita chillando. Ay. O sea, Drake, ¿también tienes gato y perro? Bueno, no sé si es gatita, pero ya me hice bolas. El lado sabor a PS Vita, digo PSP. Qué intensa la mamá. Caigamos juntos, digo, juguemos. Órale. Ana, ¿y el Mario Kart 8 Deluxe? Uy, luego presionando. Me gustaría tener el Minecraft para Nintendo Interruptor porque es portátil. Me será más fácil recrear mi casa entera o quizá mi barrio o ciudad entera. Wow, Franz. Sí te creo capaz, ¿eh? Te vi haciendo una casa el día de hoy, qué pro. Ah, me faltaron 100 pesos, dice Ana. Oh. La abuela quiere Yuri, ¿eso qué? Tendría que ir para allá. Franz, recrea Arica, Plox. Ah, por eso dijo que tenía que ir para allá. Yo creo que compraré Feral Frame después de hacerme con los juegos de Switch que quiero. ¿En serio, Frost? ¿Y crees jugarlo porque es para Wii U? O sea, ¿sí regresas a tus consolas? La abuela quiere nietos. Oye. Ah, ¿me esperan un segundo, por favor? Gracias. Estamos a una región de distancia, dice Franz. La región más pequeña es la mía y la mía es la más cara. Ok, ok. Ese de Faster Remix yo sí lo tengo, Ana, y lo juego.
Y alguien más en el canal lo tenía, creo que Alexo y Frost se lo quiere comprar, hasta donde yo sé, pero no sé si se lo compró. Es muy buen juego. Muy, muy buen juego. No sé qué otro juego te podemos recomendar. Lunir, estás ahí. Me fascina Aqua, me gustaría que les agregáramos especiales. Sí, ahora que ya agregaron poderes especiales para el de Castlevania. El de Silent Hill y los demás. O sea, el otro. Deberían darles un poder a los demás Bombermans. Esas abuelitas se están actualizando. Hasta tienen autoapuntado y teledirigido. Sí. Sí es cierto, Manu. Tengo una gatita, una perrita chihuahua y un perro chihuahua. ¡Ay, qué padre! Tienes una familia de mascotas. ¿Y tu gata no se comporta extraño con los perros? Porque mi gato se está convirtiendo en perro. Las abuelitas se enteraron que no has comido. Uy, no, se ponen súper mal. Sí, normalmente utilizo todas mis consolas. Un rato juego uno y después el otro. Ah, no, ma, ya volvió. Cuando la abuela descubre que no tienes amigos, las abuelitas se enteraron que eliminaste su mensaje de amén en el Facebook. Si está bueno, entonces sí lo compraré. Ana, tenemos una reseña, por si la quieres ver, de Faster Remix antes de comprarla. Puedes pasar a verla. Para mí me parece gran título, la verdad. Ahora tú, Drop, cómprate Faster Remix. A ver, ahí voy con la abuela, ¿eh? No, bueno. Sigue atacando. ¡Wow! Uy. Wow, me dieron muchísimos puntos por ese disparo. Quiero aclarar que usé el rollo que se llama 00 y es el más fuerte. El diario blanco. El matrimonio fantasma permite a los pilares aguantar más. Las doncellas que se convierten en pilares tienen que estar unidas a alguien. Pero no hay doncella que pueda aguantar el dolor con el reliquiario. Trajimos varios hombres para casarlos con Ose. Pero todos han cambiado el corazón. ¡Persona! Y la unión falló. Yo siento que ella está esperando por el maestro Aso para regresar a ella. Pero incluso si él regresa, no hay garantía de que va a ser el que ella elija. O sea, ¿quién estará esperando? Ose Kurosawa. Ahí está la mamá de Mew en el agua negra. Ya se estaba haciendo pilar. Ahí está ella siendo atraída, supongo, hacia la montaña. Fue la viejita todo el tiempo la que le estuvo jalando con sus poderes hipnóticos. No tengo mucho tiempo de sobra. Si tan solo pudiera regresar. Si las cosas pudieran ser como eran. Ese es mi último deseo. Pues así que digan qué gráficas tan horribles tenía el Wii U, no, ¿eh?
許して。 ダメよ! 許さない! こっちに来るの! ¿Qué? ¿La tengo que llevar de regreso? Dios mío. Mew es demasiado tarde para mí. Y lo sigue diciendo. Insiste la señora en matarse. Yo una vez dije Francesco Franz, pero después de que me corregiste, lo digo Franseco. Chidrop, no te preocupes, era... O sea, no era broma que te compres Faster MX porque está muy padre y podríamos jugar online, pero obviamente la prioridad es Splatoon. La abuela convulsionó y se fue un clásico. Le cancelaron la telenovela a la abuela. Le cambiaron a La Rosa de Guadalupe. Mi gata odia al perro y respeta a la perra, pero el perro se aprovecha de eso. Los perros intentan agandallarla. Oh. La cosa no llegó a mayores, pero luego tienen que estar separados. Ah, ok, Drake. No. Hola, José Briones. Hola, mis sensuales amigos. No, en mi caso, Drake, el gato está actuando muy raro. Pero no sé qué es. Estoy intentando descifrar. Ok, flashback. Vamos a ver el flashback de la abuelita. María Teresa de la Santa Rosa se quedó con Enrique Castañeda Villaseñor y no con Ernesto Vicencio Pérez y se murió la abuela. Helado de cabeza de huevo, digo Manolo. Busca Manolo de cabeza de huevo. Ok. Bla bla bla. Wii U se ve bastante bien. Realmente para cuando salió eran gráficos muy buenos. El helado sabor acá. Ah, es que sí. Llegaste tarde para los sabores de helado, Briones. Digo, José Briones. Ah, sí, hay más reseñas. Tengo que terminar la de Bald Boy todavía. Y de ahí Lunar tiene más. ¿Cómo conseguiste la skin con el amiibo? No, terminando el juego Dangerous Games. Terminas el juego. Hay como 5 o 6 finales diferentes. Ay, ya ni me acuerdo. Pero cuando vas terminando, con cada final te desbloquean algo diferente. Y pues así se sacan las skins. ¿Lunar hizo reseña de Mario Kart 8 Deluxe? No. No, porque ya es un juego que ya existía de Wii U. El lado sabor a cambio, digo Linkin Park. Mi banda favorita desde que nací, dice Franz. Uy. Dios mío, soy muy viejo. Yo escuchaba Linkin Park en la preparatoria. Helado sabor a Luni y a Okami, digo Kiwi. Pues no sé, Villa, es muy diferente el Deluxe. Ok, yo no compré bla bla bla. Si han jugado Xenoblade Chronicles X, eso me comprueba que lo de Wii U era inferior. Ah, no, no, no. Sí tiene gráficas muy buenas, Drake. Y más si bajaban el... pues no era DLC, pero era como... Pues era contenido adicional gratuito para mejorar las gráficas. No como otros, PlayStation Pro... Que te cobran... Para mejorar las gráficas. Yo nací el año en que Linkin Park hizo su primer concierto en vivo. Miren, lo importante es que nos llevamos bien. Oh, me estoy muriendo, me estoy super muriendo.
Eso estuvo muy cerca. Eso estuvo muy cerca a mi voz. Muchos fantasmas, ya sé, Alexis. En el 96. Mario Kart para Wii también se ve muy padre, pero la mejora en Deluxe se nota. O sea, definitivamente no estoy diciendo que fue lo mismo, al contrario. Estoy diciendo que fue bastante especial, ¿no? ¿Están haciendo esas? ¿Vieron eso? Eso estuvo rarísimo. Estaban preparando un ataque tipo fusión o algo así. Ah. Tan difíciles estas monas. Ah, ah, no puedo sacar foto. Esta cámara no se carga rápido. Ay, no quiero ver el mapa. Quiero curarme. Entonces no harás reseña de Wumi 2. Drop. De acosarme, malditas. ¡Ay! La mamá de mío está encerrada en la casa. Ah, ya, ya se murió. ¿Qué está haciendo? Está como jalando una cuerda. Pero la veo y no la veo. Eso pregúntenle a Hellroy. ¿Que yo qué? La reseña es para todos. Mucha responsabilidad. Pero yo con mucho gusto. Quítate. Ya, muere. Veré más esos videos de reseñas cuando acabe el stream. Sí, Ana, creo que te conviene. Son buenos esos videos, de veras. 2017 y 18 van a ser años excelentes para Switch. El catálogo que se viene es increíble. Todos esos son tan... Ay, qué hype, dice Frost. Exacto. Regreso y lo primero que escucho son... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Hola, Jappy Wolf, Cubo. Bye, Villa, que te vaya muy bien. Gracias por haber pasado. Buenas noches. Suerte en el colegio mañana. Ya mañana es viernes, sobreviviste una semana. Ah, Yana, pues es que eso te pasa por ver otras cosas feas. Dios santo. Otra vez en mítica, chicos. Ah,
fantasma en todos lados. ¿Es Kazuya? Kazuya. La gameplay va a reventar de la vibración, ¿eh? Contorsionista, el fantasma contorsionista, loco. Uy. Ah, lo toqué, sí. No tengo su video, así que vamos a ver su video. Bueno. ¿No era Kazuya? Sí era, ¿no? Bueno, ya X. Toqué a los dos y nada. La mamá de Mutinet pegue fantasmal, ¿no? Sí, pero eso no me gusta. Oh, también lo vi ahorita que estaba viendo los ojos de Lunish. ¿Qué? Ah. Me huele a obra de la chamana. Ok, Drop, no importa. Yo también me suicido mucho en Bomberman. Ya ves, la información ha sido confirmada por Lunis. Su cabello otra vez se bugueó. ¿Qué demonios? Ven para acá. No, de acá vengo. Siempre hago eso, siempre, siempre hago eso. Hellroy, ¿qué juegas comprarme entre este mes y diciembre? Fire Emblem Warriors, Fate Stella, pero no sé si te gusta el anime Frost, creo que no te he visto mucho hablar mucho de anime. Entonces, quizás no. Mario Odyssey, Ovi. Oigan, vi un chisme el día de hoy. Hola, Blosselcat, bienvenido al canal. Qué bueno que nos ves desde Twitch, andas muy solito, pero si ves los comentarios en la pantalla de YouTube, ya no te sentirás tan solo. No sé qué tal esté el Dragon Ball Xenoverse 2, pero yo creo que es bueno. El Minecraft, Stardew Valley. No sé si Terraria sale este año. No sé, ahorita no tengo como la lista de juegos a la mano, pero segurísimo Fire Emblem Warriors. No sé si eres fan de Xenoblade Chronicles, pero si eres fan de la saga, pues... ¡Ora! ¡Es su mamá! ¡No empiecen! ¡No empiecen! ¡Es su mamá! También se me antojó comprar Fate después de terminar mi Unlimited Blade Works. ¿Qué está pasando aquí? Xenoverse 2 dicen que es muy bueno. Helado sabor Skype, digo Discord. Ok, finalmente encontramos a Miku en el monte Hikami. Y ella había entrado a un matrimonio fantasma en la casa de la unión. Miku explicó su deseo desesperado de ser reunida con su amada, pidiéndole perdón a Mew. Okay, nada más. Ellos regresaron de la montaña, se fueron a la tienda de antigüedades y se quedaron dormidas en un muy profundo sueño. ¿Vieron eso, chavos? Ya tres capítulos más y se acaba Fatal Frame. Pero no creo que vaya a ser la próxima semana. No sé si voy a jugar Fatal Frame. No sé. Pero ya tengo el siguiente juego en fila. Y estoy muy emocionado. Ese cabello bugueado, papá. Está genial. Luna, dice Blosselcat.
Yo vi un chisme el día de hoy, no sé si sea verdadero o sea falso, pero hay una versión de Fire Emblem Fates completa que pusieron en Amazon y la quitaron de inmediato. Una colección de Fire Emblem Fates para Nintendo Switch. Entonces, no sé. Solo es algo que sí sucedió en Amazon, pero quitaron el juego de inmediato. Entonces, pues quién sabe si fue un error o... Luna, ¿te llamas Luna? Lunir. No, 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 yo me llamo Hellroy. Lunir no está streameando ahorita. Pero usualmente él está en las tardes y yo estoy en las noches. Helado sabor, dame los choclos, vieja, que digo, los amo a todos. ¿Qué? Entonces, pues ahí habría otra opción con Fire Emblem. No sé si eres fan de Fire Emblem Frost. Ya no me olviden de Fates, por favor. Sí, a mí no me molestaría porque no he jugado Conquest y Revelations. Entonces sería buena oportunidad para mí. Son dos juegos de tres que no he jugado. Entonces sería una buena oportunidad. No sé qué otros juegos, necesitamos ver la lista y vamos a estar al pendiente en Discord y en YouTube y en los streams y en todo, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso es... ¿De qué hablas vos, Blosselcat? Hay un fangame que mezcla Mario Maker y Mega Man. Ah, sí, Mega Man Maker. Para computadora. Me gusta mucho el concepto, pero pues no es oficial, es para computadora y me gustaría que saliera en consolas. Me llama la atención Fire Emblem Hellroy. Pues nunca es tarde para comenzar, creo que Fates no sería la mejor oportunidad, a menos que sea Birthright, porque es como el más sencillo. Y pues nada, a ver qué, ¿ok? Te llevas un queso bien agujereado con su trama, con la de los hijos. Hellroy no entendió lo de los choclos. No sé qué es un choclo. ¿Zapato? No sé qué es un choclo. ya es todo por hoy para el stream. Y mañana habrá stream. No sé de qué, pero. A ver qué se me ocurre hacer mañana, ¿ok? Yo creo que va a ser Splatoon para Wii U. Aprovechando el hype del Splatfest del sábado, entonces podemos empezar mañana. Muchas gracias por haber pasado. Lunir, Frost, Phantom Drop, Ana, Franz de Red Fox, Brian Prada, Alexis Montes, Blosselcat, bienvenido al canal. Emi, no sé si sigue por ahí. Drake. Manu Madness, no sé si sigue ahí. Y perdón si no estoy mencionando sus nombres. Ramsés andaba por ahí también. Nada más saludó y se fue, creo. A Diversity Gamers y al otro gamer. Competitive, Confusing. No me acuerdo, el otro gamers. Y no encuentro su tag. Pero en fin. Gracias a todos por haber pasado y nos vemos ahorita en Discord, ¿ok? Bye, buenas noches.